Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros una estructura que es bastante importante dentro de la defensa ninfo-india. Así que vamos a ir analizándola, viendo los planes y aunque no es necesario de forma concreta llegar a esta posición, ya que he recomendado algunas otras líneas para las negras, pero sí que es una estructura de peones que es útil conocer y que puede beneficiarnos, ya que podemos llegar de varias maneras diferentes. Es una posición bastante típica, así que bueno, vamos a echar un vistazo. Venga. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, aquí empieza la ninfo india, y la estructura en cuestión empieza con la jugada normalmente E3, B6, y aquí existen varias jugadas. La más precisa es alfil D3. La diferencia con caballo F3 sería que tras caballo E4 de las negras, el ataque a la casilla C3 sería inmediato y sería, pues, o casi prácticamente obligaría a las blancas a jugar dama C2, y después de alfil por C3, B por C3, alfil B7, tendríamos una versión de la posición que vamos a ver a continuación, pero ya con la dama en C2 de las blancas, lo cual hace que pierdan un poquito de elasticidad a la hora de moverse en esta posición. Bien, vamos entonces hacia atrás. Alfil D3 es más precisa porque evita caballo E4 directamente. Alfil B7 de las negras. Si caballo E2, recordad que con alfil por G2 podéis consultar también el vídeo y el análisis de esta posición. Es importante alfil por G2, precisa. Ahora caballo F3, caballo E4, y ahora, al estar las blancas ya desarrolladas, se pueden permitir el pequeño lujo de enrocar en corto directamente, sacrificando el peón de C3, un peón en C3, pero aceptarlo va a ser bastante peligroso, y con ello las blancas han ahorrado el tiempo de la jugada dama C2. Luego van a poder colocar su dama en mejores posiciones. Bien. Tras caballo por C3, B por C3, alfil por C3, las blancas podrían jugar torre B1 y tendrían buena compensación por el peón sacrificado, ya que el alfil de C3 está muy mal colocado, va a tener que acabar en la posición en la casilla A5 probablemente, y las blancas están, pues, a punto de jugar E4, conseguir muy buen centro. Y entre el centro y el alfil mal colocado, las blancas tienen buena compensación. De hecho, la mayoría de grandes jugadores no les gusta demasiado llegar a esta situación con negras. Aunque obviamente todavía hay mucha partida por delante. Tampoco es que esto sea el fin del mundo, esta posición, pero bueno, es peligrosilla para las negras. Bien, entonces, alfil por C3, B por C3, y esta es la posición clásica a la que quería llegar. Con esta estructura de peones, los peones doblados en C3 y C4, esto tiene muchas, bueno, hace que muchos temas sean específicos para esta posición. Los peones doblados, por ejemplo, si comparamos el peón blanco en C3 o estar en B3, por ejemplo, permitiría que el alfil de C1 se colocara en la gran diagonal, en B2, por ejemplo. Y luego las blancas tendrían una jugada muy típica como D5. Esto sería muy típico, pero al estar el peón ahora en la casilla C3, evita todo tipo de contrajuego para el alfil de C1, que es uno de los grandes perjudicados de estos peones doblados. Por supuesto, a esto hay que añadirle los planes más típicos de las negras. Vamos a mencionarlos también. Bueno, el rey negro siempre suele enrocar en corto. La jugada F5 va a venir en casi todas las situaciones. El peón de D7, si se mueve, normalmente lo hace a D6. Y luego, quizás la pieza que es más difícil decidir dónde desarrollarla es el caballo de B8, que tiene dos salidas naturales. La primera de ellas sería salir simplemente por C6 y normalmente acudir a la casilla A5, desde donde va a presionar el punto C4, que es uno de los problemas de la posición blanca. Y el otro desarrollo natural sería simplemente, tras jugar D6, sacar el caballo por la casilla D7. Todo esto más o menos lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces las blancas pueden jugar B por C3, enroque corto de las negras.
Existen varias jugadas en esta posición. Las blancas no necesitan dama c2 para proteger su peón. Si lo hicieran, podríamos jugar simplemente f5. Y tras caballo e1, la jugada dama c2 no aporta demasiado. Así que tendríamos varias opciones. Yo ya jugué una partida con negras en esta posición, donde jugué caballo c6 y jugué de manera bastante interesante además. Es una partida que perdí en el año 90 y 98, creo, en La Habana, en Cuba. Es una partida que perdí, pero jugué bastante interesante. Caballo c6, como hemos mencionado, es un plan muy típico para venir a la casilla a5. Y tras f3 me retiré a d6 con el otro caballo. Esto, junto con la jugada caballo a5, puede molestar al punto c4, que es una de las debilidades, como hemos dicho. Por otro lado, las piezas de las blancas, el caballo de e1 ahora está mal colocado y además la dama de c2 no ayuda demasiado a recolocarlo. Es decir, que la jugada dama c2, como iremos viendo, no es lo mejor posible. Aquí se continuó con alfil a3 e hizo una jugada torre f6, que es una jugada bastante interesante. Otro plan muy típico de esta posición, la jugada torre f6, con idea de venir a g6 o a h6, desde donde podemos atacar al rey enemigo, aprovechando la fuerza muchas veces del alfil de b7, que está en la gran diagonal y está apuntando al enroque de las blancas. Tras c5, caballo f7, bueno, la posición es bastante compleja, acabé perdiendo la partida, pero no fue culpa de la apertura, desde luego. La posición es muy razonable para las negras. Bien. Vamos entonces a ver otra jugada que no sea dama c2, que hemos dicho que no es tan necesaria. Caballo d2 sería una jugada que considero posible, pero relativamente poco ambiciosa. Al simplificar la posición, las blancas van a tener muy poca ventaja por su, digamos, por su buen centro. Normalmente las blancas construyen un centro a base de f3, e4. Este sería el plan principal de las blancas. Para ello siempre necesitan, vamos a volver una jodita para atrás, para ello siempre necesitan quitar el caballo a e1 o a d2 normalmente, y necesitan f3, e4 para luchar contra el alfil de b7. Si las blancas no juegan así, pues el plan de f5, torre f6, torre g6 puede ser demoledor a largo plazo. Así que normalmente caballo e1 o caballo d2 seguido de f3 es prácticamente indispensable para las blancas, y a partir de ahí intentar construir un centro con la jugada e4. Si las blancas juegan con caballo d2, cuando monten el centro con e4, la ventaja de espacio no va a ser demasiado importante, ya que las negras ya no tendrán que colocar demasiadas piezas, habrán simplificado el caballo de e4. Vamos a verlo con algo un poquito que lo ilustre un poquito. Caballo d2, por ejemplo, f5, reforzando el caballo en e4. Ahora las blancas juegan f3 y las negras cambian en d2. De otro modo, con caballo f6, como hemos dicho, las piezas negras se quedan un poquito torpes y van a permitir la jugada e4 en algún momento, ganando espacio en el centro, y con negras tendremos poco espacio para nuestras piezas. Así que mejor caballo por d2, alfil por d2 de las blancas, y ahora sencillamente uno de los planes más clásicos, d6 seguido de caballo d7, y el caballo en d7 va a controlar la ruptura de las blancas con c5, que a veces intentan simplificar la posición y deshacerse de sus peones doblados, y también puede preparar jugadas como e5, y las negras no van a tener ningún problema. Bien, y por último vamos a ver la jugada caballo e1. Es la jugada desde luego más crítica, es una jugada que a mí me han jugado en varias ocasiones además, entre ellos, entre los conductores de blancas, pues nada más y nada menos que Boris Gelfand. Y bueno, la verdad es que no he tenido malas posiciones después de caballo e1. Sigo con el plan habitual. F5 es muy importante realizarla cuanto antes, normalmente. De otro modo, si jugásemos, por ejemplo, d6, tras la jugada f3, caballo f6 y ahora e4 de las blancas, estaríamos en una situación donde nos hemos quedado muy pasivos y las blancas han conseguido el objetivo de controlar el centro totalmente con sus peones. Además del centro, tienen la pareja de alfiles y la posición de las negras puede ser bastante delicada. Así que f5 es fundamental. F5, ahora f3 de las negras, es necesario.
Luego quería, bueno, creo que voy a enseñaros ahora mismo una partida que es una partida que jugué en el año 96 contra un aficionado. Obviamente es una partida que no tiene ningún interés, pues teórico, pero es una partida que ilustra muy bien lo que puede ocurrir si las blancas no juegan con F3 a corto plazo, quitándole fuerza al alfil. La voy a enseñar un segundito, solo con. Vamos a ir a la posición de la Ninfa India. Esta partida continuó con A3, es contra un aficionado. Yo llevaba las piezas negras: alfil por C3, B por C3, D6, caballo F3, B6. No es importante esto que os estoy enseñando, es solamente para ir ganando jugadas. Bien, ahora dama C2. Vemos que en este caso las blancas han perdido un tiempo importante con la jugada A3, lo cual ha permitido a las negras tener un extra D6, ¿no? La jugada extra D6. Pero lo que quería mostraros es tras F5, caballo D2, dama H4, jugué aquí en esta ocasión, y aquí era necesario totalmente jugar la jugada F3 para contrarrestar la fuerza del alfil de B7 y que este no sea decisivo como vamos a ver en la partida. La partida continuó con caballo F3, las blancas quisieron expulsar la dama de la casilla H4 y tras dama H5. Volvieron a D2, estaban ya un poquito confusas, como digo, mi rival era un aficionado, pero vamos a ver qué rápido se puede rematar la partida con estas piezas. La torre de F8, el alfil de B7 y la dama de H5 pueden ser decisivas. Incluso el caballo de E4, en muchas ocasiones desde la casilla G5, podría ser decisivo también. Vamos a, por ejemplo, enseñar una variante ilustrativa. Caballo G5. Ahora, si las blancas jugasen una jugada al azar, por ejemplo A4, tendríamos muchos temas muy interesantes. Uno de ellos, alfil por G2 y tras rey por G2, la jugada dama H3, y de nuevo estaríamos entrando con la torre en F6 y las blancas estarían perdidas. Otro tema muy típico, la jugada caballo H3. Es una jugada que siempre hay que tener en cuenta también. Si G por H3, ahora las negras rematarían con dama G5 mate. Así que las blancas deberían de jugar rey H1 y todavía sobrevivirían, pero obviamente no es agradable tener un caballo en la casilla H3 ya atacándonos el punto F2, etc. Bien, la partida terminó, lo voy a decir rápido también, caballo por D2, alfil por D2, perdón, dama por D2 y ahora la jugada alfil por G2. Un truquito muy importante. Obliga a rey por G2 y ahora tras los jaques con dama G4, rey H1, dama F3 jaque, las blancas abandonaron porque tras rey G1, torre F6, amenazamos torre G6 mate y si las blancas retiran su torre, jugaríamos la jugada precisa dama H3 cortando al rey y tras la jugada de las blancas, pues vendría torre G6 seguido de dama G2 mate o dama F3 mate, dependiendo de la situación. Esto ganaría la partida para las negras. Bien, después de este pequeño inciso, vamos a volver a la variante principal. Era un poquito para ilustraros lo que puede ocurrir si las blancas no juegan F3 a toda velocidad, que es lo más importante para ellas. Caballo E1, F5 y ahora F3. Aquí existen varias jugadas para las negras. Se ha intentado caballo F6. A mí particularmente me gusta la jugada de caballo G5. Es una jugada bastante más agresiva que caballo F6. Lo que me gusta de ella es que permite el traslado de piezas. Por ejemplo, con dama F6, dama G6 o con torre F6, torre G6 o torre H6. Es decir, permite jugar con la casilla F6, que es una buena casilla para trasladar las piezas. Por otro lado, el caballo en G5 sigue presionando el punto E4 y algunos truquitos con el caballo en H3 pueden ocurrir y si no, en el peor de los casos, nos retiramos a F7, desde donde no estamos tan mal situados. Podemos venir a D6, es decir, es una jugada un poco truculenta, entiendo. Caballo F6 es perfectamente jugable también. El caballo está en una situación más tranquila en F6 y ahora simplemente tras D6, caballo D7 o sencillamente con el plan de caballo C6, caballo A5, las negras tienen una posición muy razonable. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurrió tras caballo G5. Una partida ilustrativa contra Vladimir Georgiev, jugué en el año 99.
Torre B1, D6. Dama C2, caballo D7. Y ahora las blancas se cansaron de esperar y jugaron H4. Echan el caballo de G5, pero permiten, bueno, reagruparnos con caballo C7. Y ahora tras G3, pues tienen los peones también muy débiles. La partida continúa con caballo H6, que prepara la jugada E5, porque protege el peón de F5, que está atacado por estas dos piezas. Las blancas jugaron caballo G2. Y tras E5, las negras consiguieron una posición muy buena. La partida terminó en tablas, pero desde luego que el negro no tuvo ningún problema. Esto fue con torre B1. La jugada más lógica y principal es la jugada dama E2, que se jugó en la partida contra Boris Gelfand. Y aquí, pues, existen también varias jugadas para las negras. Dama F6 es lo que jugué. Caballo C6 sería otra jugada muy natural, sacando piezas y preparando quizás el posible caballo A5, o simplemente jugar con D6. Tras dama F6, la idea de dama F6 es muy sencilla, es contra E4 poder jugar F por E4, y tras la captura en E4 podemos simplificar la situación en F1, y después el punto E4 ya no tendría defensores, así que estaríamos con peón de ventaja tras los cambios. Así que dama F6 es una jugada que lucha muy bien contra la jugada E4. Tras caballo C2, todavía las blancas no amenazan E4, porque la torre de A1 todavía no defiende a su compañera de F1. Las torres conectadas es un tema muy importante en esta posición. D6 se jugó. Y si alfil D2, esto es una partida contra Bernard Moro, que también jugué yo. Como veis, muchas de las partidas son de mi propia cosecha. Alfil D2 es una jugada que defiende la torre. Ahora las blancas sí que se preparan para jugar E4. Incluso caballo D7, tras E4, las negras podrían todavía jugar F por E4, F por E4. Y podrían jugar dama G6, presionando el punto E4. Y parece que las negras todavía conservan muy buena posición. Hay que tener en cuenta todos los truquitos, estoy señalándolos, con caballo H3, con caballo por E4, la dama en G6, que tiene también enfilado al rey en G1 y presionando también al mismo tiempo el punto E4. Parece que las negras están en muy buena posición, incluso así. Quizás me... Bien, esto creo que es... Sí, caballo D7, efectivamente E4 no funciona. A4 se jugó. Aquí pude haber jugado la jugada E5 también. Jugué dama G6, que es una jugada muy razonable, evitando la jugada E4 también. Y tras H4, otro tema muy interesante, muy importante, la jugada caballo E4. Este recurso táctico es posible gracias a que el caballo en C2 está evitando, junto con la dama en E2 y el peón en C4, cualquier retirada del alfil de D3. Es decir, tras F por E4, F por E4, el alfil de D3 estaría cazado, y esto permitiría abrir al mismo tiempo la diagonal para el alfil de B7 y conseguir una posición prácticamente ganadora para las negras. Así que caballo E4 es una jugada muy brillante, y las negras consiguen una posición fantástica. Así, la partida terminó también en tablas, pero desde luego muy buena posición en este momento. Y para terminar vamos a ver cómo continuó la partida contra Boris Gelfand, donde también las negras consiguieron buena posición. A4 es una manera de intentar simplificar la posición, de jugar A5 y tener la opción de jugar A6 quizás en algún momento. La partida continuó con caballo C6, el caballo evita la jugada A5, y tras alfil A3, una vez más la jugada dama G6, presionando el punto E4. La partida continuó con la jugada F4, que quizás ya demuestra que las blancas no luchan por ventaja. Y tras caballo E4, alfil por E4, F por E4, son las negras las que tienen cierta iniciativa. Están buscando cosas como caballo A5 y alfil A6, y pueden crear muchos problemas con la debilidad del peón en C4.
Por eso las blancas jugaron c5. Y tras la sencilla torre fd8, creo que las negras están un poquito mejor. También existía el tema táctico de jugar d5, interesante. Pero bueno, con la sencilla torre fd8, la partida también terminó en tablas, si no me equivoco. Efectivamente, también terminó en tablas, aunque era una semi rápida. Pero desde luego, de nuevo, las negras consiguieron una muy buena situación de apertura. Creo que con esto he explicado casi todos los planes más naturales para blancas y para negras. Y bueno, como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo y espero que nos veamos pronto. Bueno, un saludo.